Buenas tardes a toda la red de Educa que hoy sintoniza con nosotros para dar cierre formal al Congreso Internacional de Educación Aprendo 2020, un modelo híbrido. En el día de hoy estaremos trabajando con las premiaciones y los agradecimientos. Saludamos a los miembros de la Junta Directiva. Creo que se tuvo una interferencia, pero bueno, decía que saludamos a los miembros de la Junta Directiva que nos honran con su presencia virtual en el día de hoy, a los miembros del equipo técnico de Educa que han hecho todo esto posible y a cada uno de ustedes que nos sintonizan. Este congreso que constituye en la República Dominicana la actividad público-privada anual más importante en cuanto a orientación de políticas educativas se refiere, tuvo características singulares debido a la pandemia generada por la COVID-19. En ese sentido, se inició con exposiciones magistrales sobre cada uno de los ejes de mano de reconocidos profesionales, las cuales fueron transmitidas por los canales de televisión nacional y están disponibles en el canal de YouTube de Educa. Luego, los docentes estuvieron acompañados de profesionales nacionales e internacionales de destacada trayectoria, con los cuales participaron en actividades de formación y en la elaboración de insumos que recogieron un diagnóstico preliminar, lecciones aprendidas y recomendaciones para el ajuste del plan Educación para Todos, preservando... perdón. Me distraje porque tuvimos un pequeño problema técnico. Decía que de lo que se trabajó el sábado, se recogió un diagnóstico preliminar, lecciones aprendidas y recomendaciones para el ajuste del plan Educación para Todos, Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud. Finalmente, se presentaron estos insumos a las autoridades y a la opinión pública mediante una sistematización que realizó el equipo interno y qué salió de lo que se había trabajado y de los ejes que habíamos discutido. Hoy, además de volver a agradecer a los coordinadores pedagógicos, a los expositores y a los tutores por su esfuerzo y dedicación, y al Banco Popular Dominicano y al Ministerio de Educación y su Instituto Nacional de Formación y Capacitación al Magisterio, sin cuyo apoyo esto no hubiese sido posible, queremos agradecerles a ustedes docentes por participar tan activamente y contribuir junto a nosotros al proceso de reimaginar la escuela. Este webinar tendrá tres momentos. Un primer momento donde conversaremos con tres docentes que participaron del congreso. Un segundo momento donde los patrocinadores tendrán la palabra. Y para terminar, el sorteo de premios, que sé que es lo que ha llamado a muchos de ustedes a conectarse hoy. Comenzamos con la conversación con los docentes, a quien tengo el placer de presentar. En el día de hoy nos acompañan Eury Mejía, Lady Pérez y Renato Taveras. Los tres forman parte del sistema educativo dominicano y nos acompañaron durante el Congreso Internacional de Educación Aprendo, un modelo híbrido, cumpliendo diferentes roles. Uno de ellos fue tutor, el otro fue acompañante y el otro fue docente que participó del encuentro. Si pueden prender su cámara, que creo que me falta Renato también, para que los vean todos. Para comenzar, quería saber qué significó para ustedes este congreso y qué aspectos destacarían. Eury tiene la palabra. Buenas tardes. Para mí, este congreso, partiendo desde la perspectiva del eje en que trabajé, pues trabajé en el eje 7, que es el rol de las multiplataformas en el programa TV, radio y conectividad. Desde ahí yo pude tener una experiencia enriquecedora, muy enriquecedora y muy gratificante. Fue realmente un choque, vamos a decir, de realidad al escuchar las experiencias de los docentes que yo tenía bajo mi cargo en ese momento, puesto que tuvimos la oportunidad de poder escuchar sus experiencias y en las diferentes salas, cuando nos dividimos en salas, y yo pude entender cosas que tal vez por el entorno donde uno vive no puede percibir. Y cada docente que estuvo ahí
recibió también esa misma chispa que yo estaba recibiendo. Cosas que no sabían, como ejemplo, el engranaje, todo el engranaje que conlleva el solamente dar una clase por televisión. Entendieron que no es tan simple como parece. Entendieron que también que hay docentes que tienen padres que sus hijos toman clases por la radio. A mí al principio eso me parecía muy chocante, pero al escuchar las experiencias pude darme cuenta que sí, que hay personas que están aprendiendo desde la radio y que él está sirviendo como para que ellos puedan recibir esa clase que no pueden hacerlo de otra manera porque no tienen los recursos. Y también sirve para fortalecer los lazos familiares. Los lazos familiares. Esas experiencias contadas fue para mí una de las mejores, vamos a decir, beneficios, uno de los mejores beneficios que me llevé de Aprendo. Y cosas a mejorar es, yo creo, y tengo también la certeza de que deberíamos de escuchar más a nuestros docentes en cuáles son sus necesidades, para entonces hacer un congreso de acuerdo a esa necesidad y a esa realidad que ellos están viviendo. Y aterrizar, tener un tiempo, un mayor tiempo para aterrizar esas ideas, para que ellos la puedan absorber y sentirse identificados con lo que están recibiendo. No estoy diciendo que no se sintieron identificados, sino para que se sientan más identificados. Y creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar detenidamente las necesidades y debilidades de cada uno de nuestros docentes que vaya a asistir al Congreso. Gracias, Eurin. Sus palabras, de verdad que lo que estaba comentando sobre ponerse en el lugar de el otro y entender las necesidades es algo que esta pandemia nos ha hecho hacer con más esfuerzo. Pues las realidades son distintas para cada uno de los docentes y para cada uno de los estudiantes y debemos esforzarnos para poder entender la situación que están viviendo y ayudarlos y lograr que podamos salir todos juntos de esto que está sucediendo. Sin lugar a dudas, eso que comentaba de lo difícil que es y del engranaje que se tiene que llevar para poder hacer una clase por televisión, escucharla por la radio, es algo que nosotros vivimos en un momento y que le puedo decir que es bastante tedioso, pero que al final, cuando vemos que están aprendiendo, pues vale la pena. A continuación le doy la palabra a Lady. Sí, siguiendo un poquito por lo que iba el Eurin, colega y amigo ya conocido. Lo que me gustó del congreso en sí fue la manera en la que cada uno de los maestros pudieron decir cuál es su realidad, cuál es el ambiente en el que se desarrollan, y que eso se pudiera unificar y se hicieran sentir a una sola voz, que fueron los resultados de cada eje. Yo estaba en el G6 y a mí me encantó escuchar a los maestros cómo estaban empoderados, cómo estaban hablando sobre su situación, sobre ese ambiente que vivían, verlos cómo soñaban con las mejorías que se podrían hacer al proyecto que se está llevando a cabo ahora en el ministerio. O sea, fue tanta la gratificación que yo sentí. O sea, yo sentí que yo ese día era mío, porque todo lo que yo soñé alguna vez, que era que los maestros se empoderaran, que esos maestros vieran que la tecnología no es para tenerle miedo, sino que es una amiga, todo eso yo lo viví ese día. Ese día yo estaba que yo no me daba por nadie. Entonces, eso para mí fue lo que más me impactó de ese congreso. Yo nunca había participado en un congreso así, porque realmente cuando uno va a un congreso, va y escucha expositores, y mucha teoría, y mucho bla, bla, bla. Pero entonces cuando vienes a este congreso, que es un congreso donde cada uno de los maestros te está diciendo su realidad, que son ellos los actores principales del proceso, que te están diciendo, mira, me falta esto, me falta lo otro, tengo esto, cuento con esto, cuento con lo otro. Entonces, eso es lo que realmente uno debe llevarse de un congreso. No es simplemente escuchar a personas hablándome
sobre lo que ellos creen, sobre sus ideas, que son muy buenas, pero la parte práctica, cuando tú ves, vas a la parte práctica, que es realmente lo que uno quiere, y te da un resultado al final tan, tan gratificante que tú dices, no, pero esto hay que hacerlo por lo menos 2 veces al año. Entonces, eso fue lo más chévere. Y otra cosa chévere que a mí me encantó como tutora fue la parte de las salas, ir a las salas y estar con ellos hablando sobre nuestros problemas y estar recogiendo todas esas impresiones. Y que me decía uno, no, porque vamos a hacerlo de esta manera, porque realmente nos falta esto, pero tenemos esto. ¿Qué es la estructura? ¿Qué los equipos? Entonces, ver a los maestros en esa posición fue increíble. Para mí, una cosa que podría recomendar para la próxima vez, si volvemos a la presencialidad, que Dios, si Dios lo permite, que se abra un espacio para que las personas que no pueden ir de manera presencial asistan virtual y que se hagan actividades como esta. Porque de verdad, cuando uno va a un espacio o va a espacios como esto, como Aprendo, uno quiere como llevarse algo. Entonces, cuando trabajas en él como una especie de taller, que no es solamente que me están dando información, no, sino que yo también participo, que yo también aporto, que yo digo, yo puedo, pues las cosas se pueden hacer así, y yo las encamino, esto es lo que realmente debería ser un congreso. Entonces, es cuarto. Gracias, Lady. Tus palabras de verdad que nos llenan de motivación. Yo creo que mis colegas están de acuerdo conmigo cuando digo que este modelo híbrido llegó para quedarse. Ahora podemos trabajar con más docentes, podemos llegar a más personas, y creo que sería injusto de nuestra parte si volvemos solamente a la presencialidad y a limitarnos a un aforo más pequeño. Por último, tenemos la palabra de Renato. Adelante. Buenas tardes. Sí, para mí la experiencia de este congreso de Educa fue una aventura realmente. Lo calificaría con este término, ya de que como tutor pude ver la disponibilidad de cada uno de los docentes. Estaban abiertos, receptivos a lo que se estaba haciendo. En mi caso, trabajé como tutor en el eje 8, el rol de la familia y la comunidad, que es crucial en este proceso, ya que por más estrategias que usemos y más tecnología que implementemos, si los padres y la comunidad no se involucran, el proceso se cae. Entonces, los maestros estaban conscientes de esa dinámica, lo externaron por medio de los productos que realizaron, de las ponencias que hicieron. Ellos están bien claros en torno a lo que representa la familia de los alumnos, y ellos en sí, que en este proceso han sido también alumnos, y que todos hemos tenido que reinventarnos. Un modelo híbrido es crucial hoy en día. Lo hemos visto, vamos a decir, en buen dominicano a la mala, pero lo importante es que lo hemos visto. Y estamos en esa dinámica, los maestros están abiertos. Me inscribo en la misma línea de Eurin, de que el Congreso debe tener más promoción, quizás con más tiempo, para que se involucren más personas, porque fue una bendición realmente. Me gustaría también felicitar a Educa por la organización. Eso es crucial en cualquier proceso. Cuando las cosas se hacen en su momento, como deben ser, pues no queda de otra más que un producto acabado y de calidad. Los maestros así lo externaron también, se sintieron bien acogidos, se sintieron como lo que son, la parte esencial del sistema educativo dominicano junto con los alumnos y la familia. Fue una aventura sensacional. Gracias. Gracias, Renato. Y de nuevo, gracias, Eurin y Lady, por acompañarnos en el día de hoy y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros sus experiencias y sus recomendaciones para las próximas ediciones. Les adelanto a ustedes que nos están viendo y a los que nos acompañan aquí en la plataforma, que la próxima edición, la edición número 25, la estaremos realizando en diciembre de este año. Y a lo largo de los meses, hasta llegar a diciembre, pues estaremos realizando una serie de webinars a través de nuestro canal de YouTube, preparándonos y calentando los motores hasta llegar al Congreso. Espero poder contar con todos ustedes. Y nada, seguimos con nuestro programa. A continuación, le cedo la palabra a la señora Mariel Vera, la vicepresidenta de Relaciones Públicas del Banco Popular, quien es el patrocinador oficial del Congreso y quien siempre nos acompaña en estos eventos. Buenas tardes, distinguido señor Samuel Conde, presidente de Educa, estimado señor Darwin Carballo, director ejecutivo de Educa, apreciados miembros de la Junta Directiva de Educa y colaboradores de esta organización.
estimados maestros, docentes y miembros de la comunidad educativa de la República Dominicana que participaron en este Congreso Aprendo. En el Banco Popular Dominicano creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo socioeconómico, humano y medioambiental que nuestro país necesita. Por esta razón, colaboramos de manera decidida con la ejecución de programas que mejoren la calidad educativa, siendo el auspicio del Congreso Aprendo y el apoyo institucional Educa nuestra mejor apuesta, conjuntamente con nuestras iniciativas de educación financiera a sectores productivos y a la población. Nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados, no solo por ser el principal patrocinador de este Congreso, sino por ver los aportes que ha realizado Educa a la educación nacional a lo largo de su vida institucional. Lo cierto es que esta pandemia nos ha recordado los muchos puntos de mejora que tiene nuestro sistema educativo, pero también nos ha permitido descubrir la resiliencia de conjunto que hemos logrado. Enhorabuena al liderazgo del presidente de Educa, el señor Samuel Conde, al personal ejecutivo que lo acompaña y a toda su junta directiva, pues hemos sorteado la incertidumbre que llegó con la crisis sanitaria. La recuperación del país necesita Educa y el Banco Popular Dominicano, como miembro de esta entidad, reitera su compromiso para apoyarles. Queremos felicitar a todos los ganadores y esperamos que este encuentro renueve nuestro objetivo común de lograr impactos positivos en la sociedad dominicana a largo plazo, contribuyendo con la formación de ciudadanos íntegros y más cualificados. Muchas felicidades a todos los docentes agraciados. Muchísimas gracias. Gracias, Mariel, por tus palabras. Para nosotros es un orgullo contar con el apoyo del Banco Popular en este evento tan importante. A continuación, seguimos con la señora Laura Peiter, gerente de sustentabilidad de Claro Dominicana, patrocinador de los premios que vamos a sortear en breve. Gracias, Vivian. Un saludo a todos los maestros, docentes que están aquí, todos los miembros de Educa, Darwin, Vivian, Samuel Conde. Un placer estar aquí, un honor para Claro, como también un miembro de Educa y un socio, un aliado, con la educación dominicana. Para nosotros de verdad es un honor. Estamos muy felices de haber contribuido con los premios que ustedes seguro están muy ansiosos de recibir. Y me gustaría aprovechar ese momento solo para dar una otra buena noticia, además de los premios, que es una noticia muy, muy importante para Dominicana, pero principalmente para ustedes docentes, es que seguro ya conocen las plataformas educativas de la Fundación Carlos Slim, yo imagino. Y desde el domingo, que fue el Día Mundial de la Educación, las plataformas ahora son gratis en todos los sentidos. O sea, ustedes pueden usar la plataforma y no va a consumir ningún dato del teléfono. Con eso expandimos mucho el impacto de las plataformas aquí en el país y llegamos a mucho más gente porque ya una persona puede usar y no va a tener ningún consumo de datos de su teléfono. Quería dar esa noticia que es súper importante y además felicitar a todos ustedes, felicitar a Educa por ese congreso que nosotros siempre participamos y que seguro es uno de los congresos más importantes que hay en el país. Y felicitar a todos los docentes que participaron también. Seguro ustedes están en un nuevo camino, pero un camino muy, muy promisor. Entonces, gracias por eso y claro, cuenten siempre con nosotros. Gracias, Laura. Nos sentimos sumamente agradecidos por el apoyo que Claro siempre nos da. Y de verdad que nos llena de satisfacción saber que sus plataformas están disponibles para todos los docentes. Voy a pedirle a mi equipo que lo ponga en las redes sociales para que todos los que nos están acompañando lo puedan ver y puedan aprovechar esas plataformas. A continuación, le cedo la palabra a la señora Leonor Elmúdez y de Bancalari, en representación de la familia Bancalari de Puerto Bahía, también patrocinadores de uno de los premios que vamos a sortear en breve. Bueno, buenas tardes, queridos profesores, qué gusto saludarlos. Me encanta poder ver a Darwin, Vivian también, un abrazo grande para ti. Y de manera particular, bueno, saludar a los miembros de la Junta Directiva que están presentes y a los maestros, estos protagonistas de este momento tan particular que estamos viviendo y cómo han podido sortear, como bien ha dicho anteriormente, esta crisis sanitaria, pero que nos ha llevado a reinventarnos en el ámbito educativo, también como maestra.
y educadora, pues entiendo ese rol que ha sido tan complejo. Yo quisiera felicitar a ustedes, queridos profes, porque han mostrado una disposición permanente y un entusiasmo maravilloso para estar actualizados siempre en todas las tendencias y en las innovaciones en el ámbito educativo. Doy testimonio de muchos años en Educa, cómo aprendo cada año se hace mejor, cómo aprendo cada año tiene más maestros entusiasmados. Y esto habla de ese ser maestro, de esa ética profesional del maestro que sabe que tiene que actualizarse permanentemente para poder llevar no solamente, digamos, el pan de la enseñanza a los niños y jóvenes, sino desarrollarse como ser humano para entonces ser la mejor versión de sí mismo como maestro y elevar el techo de la educación en nuestro país. Siempre he valorado el maravilloso trabajo de que hace Educa cada año para convocar voces autorizadas en educación, tanto a nivel internacional como nacional, para poder elevar el nivel de la educación de nuestro país. Y de manera particular, a nivel de lo que es el quehacer del aula, porque el maestro es el gran protagonista de todo este quehacer. Como cada año, nos gusta colaborar y pues propiciar un fin de semana de descanso y de disfrute en la naturaleza, con un fin de semana en Puerto Bahía, en el Hotel de Bannister. O sea que nada, felices de poder colaborar y enhorabuena al maestro que pueda ser agraciado con este premio. Gracias, felicidades a Educa por todo lo que hace por la educación de nuestro país y gracias por el aprendo de cada año y por permitirnos colaborar con él. Un abrazo a todos y buenas tardes. Gracias, Lizen, como le decimos cariñosamente a sus exalumnos. De verdad que para nosotros y para mí en particular es muy valioso contar con su apoyo y contar con sus palabras. Y bueno, nada, llegó el momento que todos han estado esperando. Es la hora del sorteo de los premios. Como había mencionado hace un momentico, estos premios llegan a ustedes gracias a Claro, Huawei y la familia Bancalari y Puerto Bahía. Vamos a ver, los primeros premios corresponden a unas tabletas Huawei T510 y vamos a ver quiénes son los ganadores. El primer ganador es Francisco Torres Durán. El ganador, bueno, la ganadora número 2, Altagracia de León. La ganadora número 3, Claudia Georgina Montero. La ganadora número 4, Dominga Mosquea Estrella. Yo sé que muchos se estarán preguntando, pero vamos a publicarlo de nuevo y al final le diré cómo pueden reclamar sus premios. El ganador número 5 es Zoila Elizabeth Pérez Julián. La número 6, Ana Ramona Adames de Sena. El número 7, Andrés Cabral Méndez. A continuación, vamos a rifar unos Huawei Y8S. El ganador 8 es María Altagracia Riveras Sosa. El número 9, Adalgisa Adames Jiménez. El número 10, Anaiki de la Cruz de Castro. El número 11, Enerolisa Báez Velázquez.
El número 12, Audrey Darleni Santos Arias. El número 13, Juan Evangelista García García. El número 14, Elidisi Eloísa Ortega Quesada. Y como ganador del fin de semana en el Hotel de Bannister, gracias a la familia Bancalari y Puerto Bahía, tenemos a Rosario Leticia Encarnación Mateo. Felicidades a todos los ganadores. Pueden contactarse con nosotros llamando al 809-682-1616. Es el teléfono de Educa. Está en nuestras redes sociales y en nuestra página web en caso de que no tuvieran tiempo de anotarlo, pero se los repito. 809-682-1616. Nos pueden contactar para coordinar la entrega de los premios. A los demás participantes, les agradezco que hayan estado aquí pendientes y les recuerdo que a partir de mañana estarán disponibles los certificados de participación en la página web del Congreso. Estos certificados tendrán ya la firma de Educa y si desean tener también la firma del INAFOCAM, pueden ir personalmente a las oficinas para procurarla allá. Para finalizar, de nuevo agradecemos a todos los que forman parte de Aprendo por brindarnos su apoyo incondicional como cada año, especialmente a nuestro patrocinador oficial, el Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Educación, y a los patrocinadores de premios como son Claro Dominicana y la familia Bancalari y Puerto Bahía. Los invito de nuevo a suscribirse al canal de YouTube y a seguirnos en todas las plataformas digitales para que puedan seguir participando de eventos como estos, sobre todo a que estén pendientes para cuando anunciemos la fecha del próximo congreso, que como ya le mencioné, será en diciembre diciembre de este año. Y nada, pasen buenas noches y de nuevo, gracias a todos por acompañarnos.